Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este vuestro canal y también a mi web oficial albertolajas.com. Hoy os traigo tres palabras en arameo que si meditas y trabajas con ellas al menos durante 33 días, ocurrirán milagros inesperados. He explicado tanto en mis cursos, en mis libros y en este canal que debido a la programación a la que estamos sometidos la familia humana por medio de la televisión, por medio de lo que leemos y escuchamos, pues el poder de los milagros se acaba bloqueando. Y hay muchísimas maneras, muchísimas formas de desbloquearlo. Pero una de ellas, la que os traigo hoy, es muy, muy poderosa. He explicado muchas veces en este canal que el arameo, que era el idioma original que creó Dios para hablar con la familia humana que él creó, es el lenguaje que sigue teniendo la fuerza de Dios, porque como ese lenguaje lo creó él, pues su esencia sigue estando ahí. Por tanto, cuando pronunciamos ciertas palabras con, digamos, con la fuerza del arameo, la fuerza del Espíritu Santo de Dios se nos puede, digamos, representar en nuestras vidas. Hoy te traigo tres palabras que es uno de los 72 nombres de Dios. Los 72 nombres de Dios, según la Cábala, son, digamos, las distintas cualidades o formas de invocar el poder que hay detrás del nombre innombrable de Dios. Pero las tres palabras que hoy te traigo, si acaso, son de las más milagrosas. Pero como todo, hay que hacerlo bien. Antes de decirte las palabras, que después de que te las diga van a aparecer también escritas, quiero que entiendas que para conectar con la energía de Dios no tienes que tener odio, envidia, rabia, celos, deseo de venganza, negatividad. Solo tienes que activar la fe cuando hagas esta meditación con estas tres palabras que definen uno de los 72 nombres de Dios. Todos los días, durante al menos 33 días, tienes que pronunciar durante al menos 15 minutos, con los ojos cerrados y respirando profundamente, estas tres palabras arameas que definen uno de los 72 nombres de Dios. Samej, Yud, Tet. Repetimos. Cierra los ojos, por favor. Coge mucho aire, respira profundamente y repite conmigo. Samej, Yud, Tet. Otra vez. Samej, Yud, Tet. Abrimos los ojos. Pronunciar estas tres palabras en arameo, que es uno de los 72 nombres de Dios, si lo haces con fe, con fuerza, al menos, como mínimo, 15 minutos al día, sin que nadie te moleste, meditando, y si lo haces al menos 33 días, verás cómo vas a desbloquear todo aquello que impide que ocurran milagros en tu vida. Quiero, por favor, que puedas comunicar conmigo y decirme qué milagros has vivido en tu vida al trabajar con Samej, Yud, Tet. Puedes comunicar conmigo para contarme tus milagros en info@albertolajas.com o albertolajas@gmail.com o por mi WhatsApp +34 676 73 14 63. Bueno, antes de irme, lo iré diciendo varias veces. Quiero deciros que estamos preparando el primer viaje que vamos a hacer a México, a la Riviera Maya, muy cerca de una de las grandes pirámides mayas. Tanto mi socia, ahora y amiga Rosa Arroyo, y yo, junto con nuestra community manager, que es mi esposa Arancha Burzaco,
y otros, pues vamos a estar en breves meses, no sabemos cuándo porque estamos todavía organizando, vamos a estar en México. Rosa Arroyo va a formar durante al menos 5 a 7 días, va a formar con una técnica novedosa, terapéutica, en la que ella está titulada, que es el Trance Dance, que es una especie de danza maravillosa que activa tu ser divino. Y yo estaré entre 5 y 7 días también, creando el primer grupo oficial que recibirán el título oficial de sacerdotes de Zadkiel, que podrán trabajar oficialmente con los códigos sagrados alfabéticos de Zadkiel. Además, en esos días llevaremos a ese evento pues a otras personas, a otros terapeutas que podrán daros mucha luz. Entre ellos, casi seguro, va a estar el sacerdote que entrevisté hace poco, Tiburcio, y otros. Así que ir preparándoos porque vamos a hacer algo muy grande en México. Y después de México veremos la forma de ir a Estados Unidos, a Colombia y otros países. Así que espero que esta noticia, que ya es oficial, os guste. Gracias, sé feliz y por favor sonríe. Bendiciones.